Hola a todos, yo soy María y esto es María Spreen Books. En el vídeo de hoy quiero hacer unas pequeñas menciones a esos libros que por muy poquito no lograron entrar en el top 10 de mejores lecturas del 2021. Y conforme iba organizando el vídeo de la batalla de los mejores libros que os voy a dejar aquí arriba, me di cuenta de que había muchos libros que me habían gustado un montón y que no había podido meterlos en el top 10 porque es que había que elegir 10 entre todos. Entonces he decidido hacer este vídeo pues haciendo esas menciones especiales que se quedaron en el tintero cuando estuve haciendo el vídeo de mejores lecturas. Voy a empezar primero por aquellos que no tengo, porque hay algunos que los escuché en audiolibro, que están en casa de mis padres o que me los han dejado. Entonces pues voy a empezar por esos, porque aquí sí que no hay ningún orden, aquí no he tenido que comerme la cabeza, sino que simplemente pues he ido leyendo todos los libros que tenía y los he apuntado. El primero de ellos, y es un libro que mucha gente pensaba que iba a meter en el top 10, porque además varias personas me lo dijeron, y es Alma y los siete monstruos, de Iria y Selene. Este libro yo os lo he contado muchas veces en el canal, me gusta muchísimo. Es un libro que se podría calificar como un cuento infantil, pero es un libro que trata la depresión, que lo hace con una alegoría sobre una niña que tiene monstruos, y cada monstruo es como uno de esos estadios de la depresión, cómo empiezas poco a poco, cómo te vas metiendo en ti misma, cómo no quieres hacer nada. Y está muy bien, es muy buen libro, se lee en una sentada, o sea, yo empecé a leerlo y lo terminé en el mismo día, me gustó muchísimo. Y es que no puedo dejar de recomendarlo. Yo a cada persona que me pide una recomendación, que no sea de fantasía o algo así, por lo general siempre recomiendo Alma, porque es un libro súper bueno, súper instructivo y que merece muchísimo la pena. También quiero meter uno de los últimos libros que leí en el 2021. Más bien me lo leyeron porque fue un audiolibro y os estoy hablando de El cuarto mono de J.D. Barker. Es un thriller en el que hay un asesino en serie que se dedica a secuestrar chicas y cada poco tiempo pues les va mandando a sus familiares una cajita donde hay una parte de su cuerpo, que siempre son una oreja, unos ojos o la lengua. Se trata de eso, de un asesino en serie, y entonces pues de repente un día atropellan a un señor que parece ser que es el cuarto mono. Entonces pues los investigadores pues empiezan a averiguar por qué lo hace, cuál era la manera que tenía de actuar y dónde está la chica a la que le pertenece la oreja que llevaba el señor que ha muerto, pues, en la cajita que llevaba, porque por eso pensaban que era el cuarto mono por la cajita. Entonces va un poco de eso, ¿no? De cuál es la trama principal, cuáles son los objetivos del asesino, por qué ha pasado esto, cómo es que de repente ha acabado muerto delante de un autobús. Está muy interesante, es súper, súper adictiva. O sea, no podía dejar de leer, o más bien no podía dejar de escuchar, tanto que luego cuando salía del coche, porque siempre los escucho cuando voy a trabajar, me ponía el móvil en la oreja y iba escuchando a ver qué más pasaba, ¿no? Son unos libros muy adictivos. La verdad es que tenía intención de comprármelos en físico, pero como yo siempre soy de pensar que los thrillers, una vez que ya los has leído, pues no tiene mucha chicha el volver a leerlos, pues no los quería. ¿Qué pasa? Que estos estoy pensando hasta en comprármelos porque me gustaría leerlos yo en físico y fijándome bien en las cosas y prestando atención a todos los detalles porque me han parecido muy buenos. Otro thriller del que os quiero hablar es 13, de Steve Cavanagh, y es un libro en el que resulta que hay una persona que ha cometido un asesinato intentando inculpar a otra. ¿Qué pasa? Que vamos a ver, por una parte, toda la investigación en la que vemos cómo se está empezando a inculpar a otra persona, y por otro lado vemos cómo el asesino intenta meterse dentro del juicio de la otra persona para inculparle más todavía, ¿no? Entonces es muy interesante porque ya desde el principio sabes quién es el asesino, por así decirlo, y entonces pues estás averiguando con el resto de la gente, ¿no? Pues qué está pasando, cómo lo están haciendo, todas las triquiñuelas que hay por detrás, y no sé, está muy bien, la verdad. A mí me gustó muchísimo, es libro único y yo os lo recomiendo un montón. Otro audiolibro que os quiero recomendar es una trilogía, y es la trilogía de La Segunda Revolución, también está en físico. Es una trilogía escrita por Costa Alcalá, que son dos autores españoles que además tienen bastantes libros ya publicados. Y a mí concretamente esta trilogía, la de La Segunda Revolución, me gustó muchísimo.
En cierto modo se puede decir que se da un aire a lo que es Harry Potter. Entonces ves como unos chicos que tienen poderes, pues empiezan a aprender a utilizarlos, intentan ser parte de la élite, porque al final, cada vez que controlas mejor tus poderes y empiezas a hacer pues mejor las cosas, pues va subiendo como de nivel, incluso puedes llegar a ser como parte de una especie de grupo de gente con... Sí, es que es como una élite dentro de la propia escuela. Y está muy bien. En este mundo hay varios poderes y uno de ellos, porque es que está el agua, la tierra, el azar, el aire, controlar el fuego, no sé, había como muchos. Y luego casualmente hay una familia, porque ahí a cada tipo de poder le llaman familias, hay una familia que puede controlar las mentes. Ya no solo averiguar cómo se sienten las otras personas, sino controlar lo que sienten, controlar lo que hacen, es decir, las manipulan completamente. Esta familia se pensaba que estaba erradicada, pero resulta que no es así. Y hay un dominio que está empezando a hacer de las suyas, que quiere volver a gobernar, porque claro, si te pueden controlar la mente, pues pueden controlar que tú quieras hacer lo que ellos te digan. Total, que van a intentar otra vez, pues, enfrentarse unos con otros, están viendo que estos de dominio vuelven a nacer y entonces, pues, se está planteando esta segunda revolución. Es decir, la primera revolución fue para intentar erradicar los dominios y ahora resulta que hay otros dominios y hay que intentar erradicarlos. Espero haberme explicado bien, la verdad es que es un poco complicado, pero a mí me gustó muchísimo, yo os la recomiendo un montón. Y eso, está en Audible, así que si tenéis Audible y queréis intentarlo por no comprároslo, pues genial. Y eso. El quinto libro que os voy a enseñar también en imagen es Ciega, de Neil Schusterman. Fue un libro que me gustó muchísimo. Es un libro distópico en el que, en un futuro alternativo, resulta que ya se ha investigado todo lo que se podía investigar, ya se sabe todo de todo. Es decir, cómo funciona la vida, pueden controlar que no te mueras, puede controlar tus enfermedades, las predisposiciones que tienen, si te mueres te resucitan, por así decirlo, ¿no? Entonces, pues como nadie puede morir, pues hay superpoblación. Entonces hay una serie de personas que se llaman los segadores, que se encargan de, como al azar o aleatoriamente, pues matar a personas que sobran. Entonces tenemos a dos chicos que van a ser aprendices de segadores, van a intentar pues aprender cómo entrar en la guadaña, cuáles son los motivos que les impulsan a hacer las cosas, las técnicas, van a estudiar un montón de cosas, en fin, va de eso. Luego ya pues empezaremos a ver que hay pues juegos de poder, que hay unos que se creen mejores que otros, que hay gente a la que le gusta matar, entonces pues, en fin, un montón de cositas. Y la verdad es que está muy bien, está muy interesante. El primer libro me encantó, de hecho fue una de mis mejores lecturas. Lo que pasa es que la manera en la que sigue la trilogía es un poco complicada y entiendo que no es posible que a todo el mundo le guste, pero bueno, yo el primer libro, sobre todo, lo recomiendo un montón, me parece muy bueno y si lo habéis leído, os animo a que continuéis y cuando lo terminéis, lo comentamos. Si habéis visto el vídeo de la batalla de los libros favoritos, habréis visto que Títeres de la Magia está aquí. Es el segundo libro de Maravilla. Es una pentalogía de fantasía escrita por Iria Gerparente y Selene Pascual. En este libro tenemos a Hazan, que es uno de los protagonistas del primer libro, que es un nigromante, más bien es un aprendiz de nigromante, y resulta que con su ayudante o con su tutor, por así decirlo, Clarence, pues se van a embarcar en una aventura, ya que tienen que descubrir porque hay unos venenos que consiguen matar a la gente y no tenían el antídoto. Entonces, pues van a intentar averiguar cuáles son esos venenos, por qué se hacen, en fin, un montón de cosas. La verdad es que este libro me gustó muchísimo, ya no solo por los dos protagonistas, que me parecen muy cookies, muy monos y los quiero muchísimo, sino por la trama en sí, por todo el aprendizaje que hay detrás. Por la manera en la que empiezas este libro y vas descubriendo con los protagonistas todo, y como al final la manera en la que tú empiezas a leer la historia y la manera en la que la acabas es muy diferente, y es todo por lo que vas aprendiendo con este libro. Porque tú empiezas pensando unas cosas, es que no quiero decir nada por no hacer spoilers, pero
vas viendo poco a poco por qué están pasando esas cosas, cómo se está ampliando el mundo, todo lo que hay detrás. Luego también empiezas a aprender de otros personajes secundarios que aparecen. Entonces me gusta mucho por eso, porque nada es lo que parece y porque los prejuicios que tienes al principio del libro se te van de un plumazo. El siguiente libro que os quiero recomendar es el primer libro de una trilogía y es la trilogía de La maldición del ganador de Mary Rutkowski. Es una trilogía muy buena, es una trilogía de bandos, de guerra, de luchas, de amores imposibles. Aquí empezamos en un país en el que hace pocos años hubo una guerra en la que Krestel y todo su bando consiguieron derrocar al bando de Arin y ahora los tienen como esclavos. ¿Qué pasa? Que Krestel, la protagonista, va a una especie de subasta de esclavos y ahí, pues sin darse cuenta, acaba comprando a Arin, que como ya os he dicho, es del bando opuesto, es del bando que consiguieron vencer, y entonces pues se lo lleva a su casa pues para que sea pues su esclavo, si es que eso es su esclavo. Entonces vamos a seguir a Krestel, que tiene que elegir entre casarse o ir a la guerra, a Arin, que está reprimido ya que pues les han vencido, está siendo un esclavo en un sitio donde antes él era pues como un noble, ¿no? Por así decirlo, en un país donde antes él era un noble. Y vamos a ver cómo ellos se van a enamorar y cómo ese amor pues es imposible, ¿no? Y está muy bien, es súper interesante. Es muy político, pero en su justa medida. O sea, no te mete muchas cosas de poder, no te mete muchas cosas de rebelión. Te mete lo justo y necesario, la acción justa y necesaria y el amor justo y necesario. Es una trilogía maravillosa. No entiendo por qué no se conoce casi en estos sitios, porque es que es buenísima y yo os la recomiendo un montón. También os vengo a hablar de The Hating Game de Sally Thor o Cariño, cuánto te odio. Creo que sí, creo que es Cariño, cuánto te odio en español. Este es un libro que es una comedia romántica escrita libro. De hecho, literalmente es una comedia romántica porque es que han sacado la película hace muy poco y es... No voy a decir que es clavada al libro porque en mi opinión se comen bastantes cositas y es como que van muy a tiro hecho, pero lo que es la esencia del libro la tiene. ¿Y qué pasa aquí? Esto te lo venden como un enemies to lovers. No es un enemies to lovers, es un rivals to lovers. O sea, de enemies tiene lo que yo de rubia. Es decir, nada, porque yo soy teñida. Aquí tenemos a Lucy y tenemos a Josh, que son dos chicos que están trabajando en la misma empresa. Me parece que es una empresa de libros, de una editorial o algo así. Y cada uno es como asistente, por así decirlo, de uno de los jefes. ¿Qué pasa? Que llega un momento en el que de repente les dicen que tienen que competir por un mismo puesto. Total, que se pican muchísimo, empiezan a enfrentarse un montón, se pelean todos los días, se llevan fatal. ¿Qué pasa? Pues que llega un punto en el que descubres que no es todo lo que parece. Resulta que aquí no es odio todo, sino que aquí se quieren. Que hay alguien que está enamorado. Y entonces pues empiezas a ver esa tensión sexual que hay entre los dos, cómo intentan resolverla, en fin. Enemigos de oficina que se vuelven amantes. Es que no hay más. Es muy divertida. O sea, a ver, no puedes esperar que esto sea un novelón, que aquí sean unos personajes súper desarrollados. No, a ver, aquí venimos a ver cómo dos personas se enamoran, echan un polvete y ya está. O sea, es que no hay más, ¿vale? Pero es muy divertido. Yo me lo pasé muy bien. Ya no solo viendo todas esas escenas que tú dices, oh Dios mío, son súper grotescas, pero es que en estos libros pegan muchísimo. Sino porque a mí cualquier salseo me vuelve loca, o sea, me encanta, me lo paso súper bien. Y con este libro es que me lo pasé súper bien, o sea, me lo leí en un día porque fue en el 25 horas leyendo y es que me lo pasé, vamos, súper bien. Otro libro que os quiero recomendar es El vals de la bruja de Belén Martínez, autora española. En este libro tenemos un poquito de todo. En este libro hay época victoriana, hay brujas, hay asesinatos, hay bailes, hay amor, hay de todo. O sea, yo no sé cómo se le pudo ocurrir esta idea porque me parece magnífica. Pues es que aquí tenemos a Elisa, que es una chica, una maga, una bruja, que la echan del colegio de magia en el que está porque le gusta mucho hacer trastadas. Total, que se vuelve a su casa y su tía le dice que si no va a estar estudiando, pues que se va a ir con ella a los bailes victorianos, que va a conocer a un chico y que se va a enamorar. Entonces, durante estos bailes vamos a ir viendo cómo brujos que han sido como
como que los han echado de la aquelarre, me parece que era, empiezan a aparecer muertos. Y eso, curiosamente, se empieza a parecer a un pequeño ritual en el que esos dos padres acabaron muertos, los padres de Lisa. Entonces, pues ella va a querer averiguar por qué está pasando esto todo otra vez, qué es lo que está pasando, si el culpable de los asesinatos de sus padres es realmente el asesino o no, porque si él estaba en la cárcel y ahora están volviendo a ocurrir, a lo mejor no era el asesino, o sí, o qué pasa. Entonces es eso, es un libro de misterio, con brujas, con bailes victorianos, es que me parece maravilloso, o sea, yo os lo recomiendo muchísimo. Este libro es autoconclusivo, se puede leer solo, es muy entretenido, es muy bonito y la manera en la que tiene de escribir Belén Martínez me parece maravillosa. Y ya por último, una trilogía que no entró en el favorito es porque no quería ser muy pesada con el autor, así que ya sabéis de quién estoy hablando. Es la trilogía de Era 2 de Nacidos de la Bruma de Brandon Sanderson. Entonces, en esta nueva saga, porque realmente son cuatro, lo que pasa es que el cuarto todavía no está escrito, están ambientados en el mismo mundo de Nacidos de la Bruma, lo que pasa es que me parece que es como unos 1000 años más tarde. Aquí es como si estuviéramos en una revolución industrial más o menos en la Tierra, ¿no? Por así decirlo. Y tenemos a Wax y Wayne, concretamente a Wax, que es el protagonista, que es como una especie de sheriff, no sé cómo lo llaman, alguacil puede ser. Juraría que es un alguacil, no estoy segura, pero bueno. Y resulta que aquí, en este mundo, de repente están empezando a ocurrir pues, ciertos ataques de terrorismo. Entonces, pues, Wax va a querer averiguar por qué está pasando, porque están empezando a tener ciertos problemas también con diversos nacidos de la bruma, porque estos ataques de terrorismo empiezan como a hacer que las clases obreras empiecen a revolucionarse y empiezan a ocurrir cosas que no tendrían que pasar. Entonces, es como que él intenta averiguar por qué están pasando estas revoluciones, por qué están pasando estos ataques y quién es el que está detrás de todo eso, ¿no? Entonces, pues ahí poco a poco van a intentar un poco pues averiguar qué está pasando, que no es todo lo que parece, empiezan a tener que ver cosas con los libros anteriores, en fin, hay un montón de cositas. Lo que pasa es que no quiero decir nada, básicamente porque sería cierto spoiler hablar de estos libros y no hablar de Nacidos de la Bruma era uno. Me ha gustado muchísimo, o sea, los he disfrutado un montón. La manera de escribir de Sanderson sigue siendo maravillosa. Yo sigo disfrutando muchísimo de sus libros. Me sigue gustando tanto como la primera vez. Y yo no puedo hacer otra cosa que seguir recomendándoos a Brandon Sanderson, a la saga de Nacidos de la Bruma y todo lo que escriba relacionado con el Cosmere. Y bueno, estos son los libros que no han entrado en el top 10 de mejores lecturas. Sé que de esto se ha hablado muchas veces en el canal, en Instagram y en todos sitios, pero no podía no mencionarlos porque me parece que si por mí pudiera, haría un top 50 porque es que este año he leído tantísimos libros que me han gustado que no puedo no mencionarlos, ¿no? Entonces, eso. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os hayan gustado también estas recomendaciones o menciones especiales al top 10. Ya sabéis que podéis seguirme en Instagram, donde intento estar un poquito más activa. Lo que pasa es que las redes sociales y yo no nos llevamos especialmente bien, pero bueno. Y nos vemos muy muy pronto en un próximo vídeo. ¡Adiós!